Hoy nos damos cita con la gastronomía y lo hacemos en uno de los lugares más emblemáticos, más reconocidos por todo el mundo, con premios, con todo, aquí en el restaurante Santiago. Santiago Domínguez, que lleva años aquí, aquí al frente, ¿no?, del cañón, como se suele decir. Santiago luchando día a día por mantener esto que es su vida prácticamente, ¿no?, el restaurante, desde bueno, que empezó. Efectivamente, llegué aquí con 17 años y aquí sigo, justo en este mismo sitio, cuando no existía el paseo marítimo ni había ningún edificio, claro, todo esto era prácticamente dunas y el mar venía un poquito más para acá. Y bueno, pues desde entonces hasta ahora han pasado 2 semanas, se puede decir, ¿verdad? Bueno, pero bueno, sí, pero todavía aguantando a pesar de los años. Bueno, hasta que venga el tío la guadaña y diga, bueno, tú que estás aquí ya, ¿no? Hay un refrán que me gusta mucho que dice, bueno, algo tendrá el agua cuando la bendice. Realmente usted ha recibido muchísimos premios, realmente eso es muy gratificante, ¿no?, que le den a uno esos reconocimientos. Hoy, por ejemplo, hoy nos damos esto también con la gastronomía porque se han escrito libros, se siguen escribiendo, o sea que desde hace mucho que vemos siempre cosas escritas de usted, de su restaurante, de su gastronomía, de su carta. A ver, ¿cuál ha sido el secreto de que aún todavía y se seguirá escribiendo mucho más? No, ¿sabes lo que ocurre? Es que cuando en alguna redacción están escribiendo algo y no tienen nada que poner, va, pon a Santiago mismo y ya eso está. No es cierto. Eso lo siento que es muy merecido, ¿no? Por ejemplo, hoy me gustaría recordar esos platos con los que empezó usted en el restaurante Santiago, porque hemos hecho muchas entrevistas, por lo mejor con la jornada de la cuchara, que hicimos la última vez, pero por ejemplo, lo recuerdo cuando usted abrió ese restaurante, que dijo, bueno, los platos van a ser este, este y este, ¿no? ¿Cuáles son esas claves de esos platos que con los que se comenzó, ¿no? Bueno, ten en cuenta que en aquella época donde todavía casi no existía ni el butano, pues había que atizar las cocinas con leña, con troncos de leña, y eran las cocinas aquellas con unos arillos que se ponían al rojo vivo, y ahí, bueno, ahí hacías los filetes a la plancha y ponías los pescados, y ahí había que hacer de todo eso y en las sartenes. Y recuerdo que, bueno, pues había algún plato, como hacíamos el whisky, el pollo al whisky y así, algunas cosas que no... No me diga que ya empezaban a haber recetas así más glamurosas como el pollo al whisky. Sí, sí, exactamente, bella. Y que está rico. Y yo cuando me acuerdo lo hago para mí. Recordando aquello, la verdad es que está rico. Si alguien que está viendo la receta, háganlo, porque de verdad es un plato muy barato y con un chorreoncito de whisky. Y eso pues, le gusta a todo el mundo. El pollo es un artículo que le gusta a todo el mundo. Y el whisky, pues casi también, ¿no? Bueno, pues entonces no teníamos hornos, la electricidad, si es que no teníamos. Había electricidad, pero no había máquinas, no había ni para frío ni para calor. Entonces los hornos eléctricos no existían. Así que bueno, teníamos que hacerlo todo, pues. Se cocía el pollo y luego se doraba en una sartén simulando que se había hecho en un horno, ¿no? Entonces se cocía, se tapaba, más bien se hacía con el mismo vapor, con un poquito de líquido, agua, donde le ponías un poquito de cebolla, un poquito de ajo y un poquito de pimiento, todo eso lo pasábamos por un pasapuré y luego al final ya se le agregaba el whisky y la verdad que... Un aderezo, o sea que tenía un montón de aderezo, ¿no? Ese plato, ¿no? Sí, la verdad es que luego al final quedaba muy bien. Como decimos, para mojapán y chuparnos los dedos, ¿no? Exactamente. A veces nos chupábamos los dedos sin el pan. También. Bueno, Santiago, ¿cuántos recuerdos debe usted tener, bueno, con personas también famosas que han venido aquí? Bueno, pues habrá vivido usted de todo, ¿no? Momentos inolvidables y anécdotas para contar muchísimas, ¿no? Bueno, claro, hay miles, tantos. Bueno, son muchos años, son 65, casi 66 años. Aquí ya empezando desde el turismo, donde todavía no había prácticamente turismo. Tenemos en cuenta que era la temporada, no llegaba a 3 semanas.
Era nacional, ¿no? Entonces, sí, todas las personas que pasaban eran... Extranjeros no había. Luego ya empezó a través del príncipe Alfonso, que empezó a traer personalidades, y él empezó a, digamos, el turismo de la Costa del Sol. Empezó a invitar a grandes artistas de cine y a grandes estrellas, los invitaba aquí y bueno, y él me mandaba aquí al chiringuito que yo tenía justamente aquí donde estamos ahora. Me mandaba también algunos como Christopher Lee y Kurt Jones y bueno, cantidad de gente de famosos que él los invitaba y luego decía, bueno, iros a pasar el día al chiringuito de Santiago. Bueno, pues aquí, y ahí empezamos a... No habría tanto chiringuito, ¿no? Como hay ahora, ¿no? Sería como muy exclusivo todo, ¿no? Y una pregunta, Santiago, que yo siempre me he preguntado, digo, bueno, y ahora que me lo habla usted, que luego ya empezó el turismo, empezó la gente a venir, extranjeros de todos los países, ¿no? Habría que modificar también la carta, ¿no? Según lo que demandaran, ¿o no? Bueno, entonces no existía carta, existía un cartón donde ponías albóndigas, un filete... un filete a la plancha o ya estaba langosta, eso sí, marisco trabajábamos mucho, entonces hacíamos marisco a la plancha o hacíamos, cocina en realidad poca, era más cocido y luego sí, lo que he dicho, en las cocinas esas con los arillos al revés, pues en realidad la carne lo que hacía, sí, que se medio quemaba por fuera y luego se quedaba, y estaba rica, estaba buena al final. Hay que saber darle ese punto, ¿no? Que no todo el mundo sabe dar el punto, ¿no? Que quede por fuera con buena vista y por dentro que esté jugosa, ¿no? Eso también tiene su mérito. Así es. Bueno. Y por hoy, que ha evolucionado todo, y bueno, ahora se encuentran ingredientes por todos lados, viene personas de todos los lugares. ¿Qué son los platos de su estrella, ¿no? Que más demandan los clientes hoy por hoy. Bueno, cada uno, desde luego, cada restaurante tiene, como se dice, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y hay tantas cosas para cocinar como cocineros hay. Entonces, ahora las cosas han cambiado y hay muchos elementos, hay mucho producto que se puede trabajar, y entonces ahí están los gustos, los grandes restaurantes que se dedican a los sabores, y luego están pues los otros en el cual me considero yo que somos los clásicos, bueno, con algunas inversiones que hacemos Nosotros damos fe de que todos los platos son buenísimos, las ostras, el marisco, todo es de primerísima, ya lo hemos vivido, lo hemos probado, pero realmente la carta, su plato estrella, 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 ¿cuál diría usted que es? Bueno, mi plato estrella en general es el pescado, no hay pescado, ninguno que es salsa. Sí, puedo decir que bueno, hay el pescado que es la gallineta, y eso está gustando mucho, y los pescados abiertos a la parrilla, al carbón, están gustando muchísimo, con alguna, tres o cuatro salsas diferentes que nosotros añadimos. Y bueno, pues el marisco en general, donde el centollo sale mucho, sale el percebe, en tiempo de la angula sale mucho también. Y bueno, en general, sí, el marisco, ya que nosotros somos un establecimiento dedicado al pescado y marisco. Sí, entonces, más que me quería Santiago conocido en el mundo entero, ¿no, Santiago? Exacto, bueno, más o menos, sí. Pues nada, enhorabuena por esa gran trayectoria, por el libro que se incluye, pues esa trayectoria de los grandes, de los grandes, y que además había hecho escuela enseñando por los que han ido viniendo nuevos, las nuevas generaciones, y eso va a quedar siempre, ¿no? Es como un monumento que se crea y que está ahí para que todo el mundo lo admire, así que esta escuela realmente nos aporta muchísimo. Es muy importante destacarla y siempre pues nosotros estaremos dando difusión de los grandes como es el señor Santiago. Muchísimas gracias por atendernos y que sean muchos los años más que sigamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Elena, y a José, que lo tenemos ahí apuntando con la escopeta. Es el que filma siempre. Muy bien, enhorabuena a los gracias, dos por esa lucha de información que estáis haciendo. Muchas gracias a usted, gracias.